Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Saints Row. Y bueno, toca continuar la aventura en el punto en el que lo dejamos en el anterior vídeo. Así que aquí estamos de vuelta en Santo Ileso. Y vamos un poquito a vivir una buena aventura. Aquí parece que está la habitación. Nuestro objetivo ahora es reunirnos con Nina. Así que vamos a ir a ver qué pasa. Lo primero de todo, en el anterior vídeo vimos un poquito cómo trabajamos para los Marshall, que son como una especie de policías, polis, no sé, es muy raro. Pero bueno, vamos a ver un poquito porque, ojo, gráficamente es una pasada, ¿eh? Vamos a ver aquí qué pasa con Nina. ¡Hey! So, Nina, are we taking your project car? Fuck no, I'm not risking my baby over rent. We're boosting cars from down the street. Ooh, can we take a hybrid? Eli, I love that you're worried about fuel efficiency. I'm thinking acceleration is gonna matter more. Your carbon footprint always matters. Just take that yellow one. Este me mola. Vamos a ello, ya sabéis, triangulito y al lío. What are we looking at? One guard out front and the owner at the till. He's a real scuzzbag. I want some kick a dog. So, you know, fuck that guy. Vamos a ver dónde va. Almost there. Let's get psyched. Only you can decide how you. Not this crap again. Hey. What's the rule? Don't yuck someone's yum. Changes. Life throws your way. You have more agency and power than the world wants you to know. Vale, hay que robar en la oficina de préstamos, ojo. Esto va a ser un poco peligroso, ¿eh? Vamos allá. Aparcamos la ECA-Boss. Your own boss. Of your job, of your happiness, of your life. You don't make $15 an hour, no. You're selling hours of your life away for que no puedo salir de aquí del coche, o sea, tengo que ir al objetivo, ¿no? Vale. Digo, no me dejas salir del coche, tíos. That's right. Be your own boss. One of these days I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay. Good call. Showtime. Pues nada, parece que vamos aquí a hacer nuestro pequeño atraco. Wow. So I made them watch while I broke their dad's... Oh, shit. Walk away, or the phrase dead-end job gets literal. I don't have much... We don't want your money, just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people. Nice left. Been practicing. Pedazo gancho, la verdad. Pues nada, parece que vamos a hacer aquí el pequeño robo. Y parece que ya tenemos la caja fuerte, el Eli la ha encontrado. Secret key, pero ojo, Buena marca. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying, he could have at least made his work for it. Bueno, pues ya tenemos el parne. Pues una banda. Eli, Kev, pretend traffic laws matter and get the money home. Dean and I will split up and give the cops a run around. Cool, let me get the McGillicuddy. No! Vale, 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 parece que nos vamos a los coches, así que es lo fácil. Yeah, yeah. See you at the switch. Cómo molan, los diseños de los coches me flipan bastante, la verdad que están muy guay. Vamos a ver ahora qué pasa porque... Life is full of adversity and challenges. But... Oh, fuck no. I'm monitoring the police scanner. They're just responding to the call. Considera un aviso eso. Ahí va, ¿y esto? Vaya, vaya salto más top. Vale, vamos a ir por aquí. A ver, lo bueno es que estamos cerca de la zona. Así que no debería haber problema. Had time for a train. Oops. Vamos para allá, campa otra vez. Ah, shit.
Guys, I got cops on my ass. Nina, don't wait for me. I gotta lose these guys. Try sideswiping them. It always works for me. Just let them get alongside you, and then bam, send them into a ditch. Wow. Qué bestia, ¿no? Try to hit their whole side, not just the bumper. Ah, ahí va. I'm going too slow. Me estoy quedando aquí sin coche, poca broma, hay que llegar hasta el objetivo, así que vamos a intentar no estamparnos contra todo. Uy, va. Ese se ha tirado, ese se ha tirado. Ahí necesito el bar, madre mía, madre mía. A ver, a ver. Vamos por el carril contrario, vamos a venir. Ahí va. Mira, es que se me está poniendo todo delante, tío. Guau, pero mola mucho, poca broma. El mapa es bastante grande, pero es que sobre todo lo que digo, el tema de los controles, los veo bastante guay. Ahí va. Bueno. Podía haber sido peor. Ahí va. Eli and I made it home with the money. You ready for karaoke? Start warming up those voices. Nina, where are you at? Just changed cars. Vale, vale, parece que está todo bien ahora mismo, así que simplemente ahora hay que descubrir el pastel, hay que volver y conseguir la pasta que nos hemos encargado de agenciar. If Sergio knew we were running a job on his turf, he would have taken a 90% cut. 90%? Good God. The man's either a monster or a capitalist genius. Vale, venimos por aquí. Obviamente tenemos que cambiar el coche para pasar de desapercibidos, ¿no? Y parece que aquí cerca está el objetivo, así que vamos allá. Aquí cerca. Me están haciendo aquí patearme. A ver. Vale, ahí está. Nivel nuevo, habilidad nueva. Has subido de nivel y has ganado una habilidad para usar en combate. Usa habilidades de tu teléfono para... Vale. R1, ¿no? El flow, vale, esto es... Vamos un momentito a usar el móvil. A ver, aquí está lo de estilo, que esto se supone que nos da un trofeo, ¿no? Ahí está, de punta. Esto ya sabéis que es para cambiarnos cualquier cosa del diseño que llevemos de personaje, pero bueno, nos dan un puntito. Y ahora vamos un momentito con el tema de habilidades, ¿vale? Que es lo importante. Vamos a ver. Coge un enemigo, esto es a nivel 3, ¿no? Vale. Triángulo. Vale, esto lo tenemos equipado. Perfecto. Ok. What the fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Now you're gonna pay for parking. Ojo, que están aquí los panteros. I needed that fucking car. You think you can do toma, Kung Fu. I don't have time for this shit today. Epa. I'm gonna light you off. Things I do to pay my rent. Another one down. Ya está. ¡Ey, ey! Vamos cuerpo a cuerpo. Son panteros. Fight back against us? You're gonna die for that pissant car. Ahí está. Problem. Los panteros scrapped my switch car. They what? Bigger problem. The police picked up that firefight at the junkyard. They're heading your way. Grab a bike and head off road. I'll pick you up in the desert. Damn. Sounds like no karaoke tonight. Pues vamos a pillar moto. I'm on my way. There's a trail that goes between the mesas. I'll meet you on the other side. Got it. Do I want to know what happened to the panteros who stripped your car? Sorry, Nina. Self defense. Fuck. I didn't want that to happen. Let's hope Sergio never finds out it was us. Cómo mola la moto, chaval. Las motos siempre me molaban, pero el problema es que, claro, aunque coges mucha velocidad, el control a veces es un poco complicado. Vale, epa. Bueno, 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 los panteros vienen a por nosotros, eso está claro, creo. Así que hay que escapar como sea. Madre mía, madre mía. ¿Cementerio? Perdón. Madre mía. ¡Cómo mola la sensación de velocidad del juego! O sea, una pasada. ¡Epa, chaval! Ojo, yo no creo que me pillen porque... Madre mía.
Vale. Ha estado top. Me lo he pasado bien. Uf, chaval, qué guapada. Ojo a la policía. Well, shit. Freeze! Down on the ground! Risk your car. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummies. Bueno, vamos. Madre mía, tal como mola Nina, ¿no? Oh yeah. Ha estado top. So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Sí, vale, podría haber hecho pequeños trabajillos para ganar más dinero, pero oye, hasta guay. Don't worry. We'll figure it out. No, ya encontramos la solución, pero esta está guay. Welcome to Santo Ileso. You know where to look. La joya del río Salinas. Pues ya hemos completado la misión de pagar el alquiler. Aquí está el dinerito y la buena experiencia. Lo que digo, esto es una auténtica pasada, tíos. Me mola muchísimo lo que estoy viendo con el juego, lo que es... Hemos desbloqueado el apartamento, así que guay. Aquí está un poquito todo y bueno, hemos desbloqueado trabajos extra, que son esos que nos permiten ganar el dinerito, ¿vale? Hemos desbloqueado la aplicación de Wanted para el tema de más cosillas. Pero bueno, como podéis ver, el juego, la verdad que está bastante interesante. Sí que es verdad que tiene el humor, ¿no?, de los Saints Row, que eso al final yo creo que es súper importante, obviamente. Y bueno, aquí está el teléfono, así que parece que todavía hay cositas que hacer. Hey, glad you made it home safe. We have to get better at this rent thing or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted? Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your area of expertise. When you say friends, do you mean friends or special friends? All my friends are special. I'll put their info on your map. I think you really like them. I like them fine as long as their money's good. Estas son actividades, supongo, ¿no? Thanks, Kev. Vale. Actividades nos dan dinero, que nos permiten, esto en los Saints Row siempre ha sido algo clásico. Y bueno, ahora supongo que tenemos más novedades y demás, ¿no? Ahí está el mapa, ¿vale? Si te aburre, te apetece hacer algo. Aquí podemos sacar el teléfono. Y bueno, aquí están las misiones, entiendo, ¿no? Observa, informa, ponte desafíos. Otro nivel 10, estacionamiento matutino y pagar alquiler. Estas son las que hemos completado. Aunque bueno, esto era una, por así decirlo, una entremisión. La de desplazamiento matutino no era una como tal, pero pagar alquiler sí que lo ha sido. Aquí están los desafíos de turista, prácticas de tiro, todo lo que tenemos, ¿vale? Para desbloquear camiseta de carrera a muerte, ojo. Eso está cool. Y aquí está la observa informa que parece la siguiente misión. O ponte desafío, vale. A ver, la cosa pinta que podemos ahora hacer múltiples cosas. Ojo, aquí están las ventajas, importante. Vale. Vale, esto es importante. Tenemos el entrenamiento táctico. Vale, por aquí tenemos la lista de Wanted, que esto supongo que es como lo de los sicarios del juego. Aquí están los chivatos y demás, ¿vale? Son recompensas que nos dan. Esto lo podemos ir completando like a boss. Aquí está un poquito todo. Y esto, al final, pues, suele ser para trofeos y demás, que está bastante, bastante guay. En estilo, como ya sabéis, pues podemos modificar todo lo que es el personaje. Aquí están los objetos, supongo que nos habrán dado nuevos. Por ejemplo, el sombrero, pues nos han dado esto de aquí. No me queda mal, ¿eh? Poca broma el gorro este delgado. Pero bueno, lo que digo, aquí tenemos un montón de cosillas que es con lo que también vamos a poder jugar un poquito, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, aquí está la camiseta de tirantes. Me voy a poner esta, obviamente. Y por aquí, traje aéreo. What? ¡Hala, qué guapo!, ¿no? La verdad que hay un montón de cosas. Mira, me voy a poner estos vaqueros. Me mola ese estilo. Traje aéreo. Morado extremo, no. Vale, por aquí en cuerpo entero supongo que sean tipo, a ver.
Bufanda Marshall, vale, esto es el traje que teníamos en la primera misión. Como veis, el tema de la ropa, el tema del diseño, todo al final está bastante, bastante top. Y hay un montón de cositas por hacer, obviamente, en el juego. Una de las cosas que sí que he visto es en el mapa, ¿vale? Si nosotros ahora venimos aquí y abrimos el mapa, como podéis ver, tenemos las tiendas de... tenemos tienda del Día de Muerto, gafas de sol. Aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Para comprar objetos y demás. Así que, por ejemplo, vamos a marcar esta pequeña ruta y vamos a ir un momentito a comprar algo de ropa. Aquí está, ponte desafíos, hemos completado el objetivo este secundario. Esto no es una misión principal, sino que es lo que os comentaba, ¿no? Antes de poder continuar con las misiones, pues bueno, os ha dicho que compremos algo o que usemos alguna cosita de estas. Así que ahora es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar yendo a comprar un poquito de ropa y así pues vamos preparando un poquito más la exploración de la ciudad. La verdad que tenía muchísimas ganas de disfrutar del Saints Row. Y ojo, es lo que digo, las misiones suelen durar sinceramente unos 15-20 minutos algunas, alguna más larga habrá como en los típicos Saints Row. Pero la verdad que creo que está bastante currado, me mola mucho porque lo que digo, ahora por ejemplo pues me veis que estoy aquí corriendo like a boss. Pero es porque quiero, o sea, puedo coger un vehículo obviamente, pero quiero ver un poquito, ¿no? Un poquito disfrutar del mapa, conocer la zona, que al final creo que es algo súper importante. Y bueno, hay un montón de cosas que hacer y obviamente pues aquí nos lo podemos pasar en grande. Aquí parece que hay una tienda, así que vamos a comprar. Vale, esto es tienda de... ojo, a ver. Hostia, 13.000, chaval. Cascos. Muertos, güey. A ver, esta careta me la pillo. Comprar. Y esta también. Bueno, ya hemos comprado algo de esta tienda, va. Vamos a ver, porque por aquí hay otra tiendecita, así que vamos a ver. Hola. Vale, esta... ojo, vende gafas. A ver. Esta es solo de gafas, ¿no? Hostia, 6.000 y pico unas gafas, tío, en plan moñas. Vale, compramos estas. Ya lío, ya tenemos gafitas de sol, chaval. Pues ni tan mal, yo creo que ha estado divertido. Y lo que digo, como veis, al final la personalización es algo muy importante obviamente en el juego. Y al final tenemos un montón de desafíos por todo. Por ejemplo, por viajar a pie, que es lo que estoy haciendo ahora también. Si viajamos en un total de un kilómetro, vale, pues tendríamos también otro bonito desafío completado. Los desafíos nos van a permitir conseguir experiencia, conseguir cositas para seguir subiendo el personaje de nivel. Y al final pues nos van a ayudar un poquito a tenerlo todo un poquito más en claro. Aquí como podéis ver pues tenemos lo que sería, si no me equivoco, esto es una... a ver, caza de fotos, ¿vale? Esto es una foto. Esto es de un objetivo secundario de caza de fotos. Aquí lo bueno es que nos sale todo realmente. O sea, aquí veis, rebuscar en la basura. O incluso el tétano. A ver, por ejemplo, esto lo podemos marcar ahora, ¿vale? Y lo podemos ir haciendo, lo de rebuscar en la basura y tal. El tema es que, como podéis ver, hay un montón de cosas en el juego. Y la clave para mí en este caso es el ir haciendo las cosas guay. En plan, hacer videoguías de todo. Ojo que me atropellan. Pero bueno, veis que hay un montón de cosillas que se pueden hacer, un montón de actividades. Al final yo creo que eso es lo importante, ¿no? El hecho de que... ¡Hala, chaval! Este se viene para casa. Se viene para casa ya. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Cómo mola el cochazo! Bueno, pues nada, ya tenemos... ya tenemos cochecito. ¿Qué hace? ¿No puedo dejar el coche? A ver si es porque me ha metido este, espérate. Yo lo que quiero es almacenar el coche. A ver. Ahí está, ¿no?
Vale, ahí lo tenemos. Aquí está el Raycaster y el Ridgelord. Vale, esto ahora está a guardar y salir y ya está. Hemos dejado el coche en el garaje. ¡Perfecto! Tenemos cochazo, así que la cosa empieza muy bien. Y lo que digo, espero que os haya gustado este segundo vídeo de Saints Row. Como ya sabéis, voy a estar dándole on fire a esta serie porque es un juego que tenía muchísimas ganas y vamos a buscar el 100% aquí on fire todos juntitos. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy Josh Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!